Lo siento, querida. ¿Cuántas veces te dije que no seré el mismo que antes? Lo prometo, no quisiera crear ningún... No, no quiero escuchar. Ya hemos hablado de esto. No hay necesidad de dar explicaciones de nuevo. Hermana, por favor, no me evites. ¿Quién te evita? ¿Eres tú o yo? Me evitaste cuando elegiste a tus nuevos amigos. Joan, no quiero escuchar nada más ni decir nada. Cuando papá y mamá estaban vivos, tú hacías lo mismo. Y lo sé todo. Nunca quisiste que habláramos sobre lo correcto o lo incorrecto. Nunca me escucharías si no fuera para salirte con la tuya. Lo sé todo. Esa chica se ha casado y tú empezaste con nuevos hábitos. No has tenido suficiente con tus viajes. ¿Por qué vienes a verme ahora? Tienes que ponerte a bien con Dios y contigo mismo, no conmigo. ¿No vienes por mí? No te puedo perdonar. Nunca en mi vida. Te conozco. Y no puedes decirme esto. En cuanto me vaya, empezarás a llorar. Conozco a mi hermana. No, Joan. No volveré a llorar por ti. Y el vino un día.
Jesús, conmovido una vez más, vino al sepulcro. Había una cueva con una piedra colocada en la entrada. «Quitad la piedra», dijo. Entonces quitaron la piedra. Entonces Jesús miró hacia arriba y dijo, «Padre, te doy gracias que me hayas escuchado». Cuando dijo esto, Jesús gritó en voz alta, «Lázaro, sal». Lázaro salió. Sus manos y pies estaban envueltos con tiras de lino y un paño alrededor de su rostro. Jesús les dijo, «Quitadle las tiras de lino y dejadle ir». Y si estás presentando una ofrenda en el altar del templo y de repente recuerdas que alguien tiene algo en tu contra, deja tu ofrenda en el altar. Ve y reconcíliate con esa persona. Vuelve y ofrece tu sacrificio a Dios. Incluso en un momento lees el mismo versículo. Puedes meditarlo y rezar. Pero es posible que aún no se te haya revelado el significado espiritual. Lázaro, hermano de María y Marta, estaba muerto. El Hijo de Dios entró en su casa. Vio sus lágrimas y respondió resucitando a su hermano de la muerte. También vine a tu casa porque escuché tu sincera oración y sentí tus lágrimas. Tu hermano también estaba como los muertos, perdido para siempre. Pero lo llamé y lo levanté de la muerte. E hice de él un hombre nuevo y volvió a ti. Este era el significado espiritual de los versículos que he hablado contigo. De esta manera debes meditar la palabra de Dios, y entonces comprenderás la profundidad. Mira dentro de ti, tú puedes ser la María que eligió lo mejor, sus preciosas palabras. Y tú puedes ser la Marta que estaba tan angustiada. Así que solo quiero pedirte una cosa, que quites la piedra del lugar donde lo tenías. Todo el mundo está encerrado con este tipo de piedras pesadas de sus propias relaciones. Seguramente
puede obstaculizar la respuesta a tus oraciones. Incluso yo soy lo suficientemente fuerte como para ordenarle a esa pesada piedra que se aleje. Pero la piedra fue puesta por ti y debes sacarla tú del lugar donde lo guardaste. Deja que se quite la piedra. Al perdonar a los demás, cualquiera que odie a una hermana o un hermano es un asesino. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará. No llames inmundo a algo si Dios lo ha limpiado. Porque el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón y el alma. No alcanzarás el sentido espiritual interno a menos que yo diga, porque soy la palabra, soy tu Señor.